Debido a la creciente ola de contaminación visual en Lima Este, el área de servicios de la ciudad de Ate viene retirando anuncios, carteles y banners de lugares no autorizados en dicha zona. A veces pegan propagandas, afiches, ¿no?, de las fiestas que se van a realizar en diferentes partes del distrito. Entonces, esto es una contaminación visual que malogra el ornato, las paredes, ¿no?, las avenidas, las calles. Luego que nosotros hemos sacado esto, ya mi asistenta está llamando, ¿no es cierto?, al camión que se va a encargar de recoger todo este desecho que se ha sacado de esta pared. Por lo general, la carretera central es la zona más afectada por la contaminación visual, donde se puede encontrar carteles que ofrecen desde servicios de curanderos hasta fichas de fiestas costumbristas. Pero no malogren las paredes, como en el caso que estamos viendo ahora y anteriormente. Ahora los brujos ponen sus cartones, ¿no es cierto? Si son tan brujos, ¿por qué no son millonarios? ¿No? Pero de todas maneras, les pedimos a ellos, ponen las cosas y nosotros los vamos a sacar inmediatamente. Eso sí, ténganlo por seguro. Estos carteles perturban la visualización en la zona y rompe la estética del paisaje, por lo que se pide a la población denunciar si es que ve diversos carteles que estén en las zonas no permitidas, como los postes y muros privados, al área de servicios a la ciudad.